Tratamiento para la disfunción eréctil. ¿Cómo se trata o cómo tratar la disfunción eréctil? Usted puede coordinar con un profesional de la salud para tratar la causa raíz de su disfunción eréctil. El tipo de tratamiento que escoja es una decisión personal. Sin embargo, usted también se puede beneficiar hablando con su pareja sobre el mejor tratamiento para usted como pareja. Cambios en el estilo de vida. El profesional de la salud podrá sugerirle hacer cambios en el estilo de vida para reducir o mejorar la disfunción eréctil. Usted puede dejar inicialmente de fumar, limitar o dejar de tomar alcohol, aumentar la actividad física y mantener un peso saludable. Si tiene problemas para lograr este tipo de cambio por su cuenta, puede buscar ayuda de un profesional de la salud. Ir a la consejería. Hable con su doctor sobre la posibilidad de consultar con un consejero si problemas psicológicos o emocionales están contribuyendo a su disfunción eréctil. Un consejero le enseñará o le puede enseñar a reducir su ansiedad o estrés relacionado con el sexo. Su consejero le podrá sugerir que lleve a su pareja a las sesiones para que aprenda de qué forma puede ayudarlo, a medida que trabaje para aliviar su ansiedad o estrés. Un doctor puede enfocarse en tratar las causas físicas de la disfunción eréctil. ¿Cómo los doctores tratan la disfunción eréctil? Cambios en sus medicinas. Si una medicina que usted necesita para otro problema médico le está ocasionando la disfunción eréctil, el doctor le podrá sugerir una dosis diferente u otra medicina. Nunca deje de tomar una medicina sin hablarlo primero con su doctor. Medicinas prescritas para vía oral. Un profesional de la salud le podrá prescribir una medicina para tomar por vía oral con el fin de lograr y mantener una erección. Entre ildas se encuentra el sildenafil, que se puede conseguir con el nombre de Viagra, vardenafilo, levitra, estacin, el tadalafilo con el nombre del Cialis, el avanafil con el nombre de Stendra, y todas estas medicinas que relajan los músculos lisos y aumentan el flujo sanguíneo en el pene durante la estimulación sexual. Usted no debe tomar ninguna de estas medicinas para tratar la disfunción eréctil si está tomando nitratos para tratar una condición del corazón. Los nitratos amplían y relajan los vasos sanguíneos. La combinación puede causar una disminución repentina de la presión arterial, lo cual podrá ocasionarle un desmayo, mareo o una caída que podrá causar lesiones. Hable también con su profesional de la salud si está tomando bloqueadores alfa para tratar el agrandamiento de la próstata. La combinación de bloqueadores alfa y medicina para la disfunción eréctil también podrá causar una disminución repentina de la presión arterial. Un doctor podría prescribirle testosterona si tiene niveles muy bajos de hormonas en la sangre, aunque el uso de la testosterona podría ayudarle con la disfunción eréctil, a menudo no sirve si su disfunción eréctil es causada por problemas circulatorios o lo de los nervios. La testosterona también puede causar efectos secundarios, incluyendo un aumento de glóbulos rojos y problemas para orinar. Además, no ha sido comprobado que el tratamiento con testosterona ayuda a la disfunción eréctil asociado con el hipogonadismo relacionado con la edad o de la aparición tardía. No use terapia de testosterona que no haya sido prescrita por el doctor. El tratamiento con testosterona podría afectar la forma en que sus medicinas funcionan y causar efectos secundarios serios. Medicinas inyectables y supositorios prescritos. Muchos hombres tienen erecciones más fuertes al inyectarse en el pene
una medicina llamada alprostadil, que hace que se llene de sangre. Las medicinas orales pueden mejorar su respuesta a la estimulación sexual, pero no producen una erección automática, como lo hacen las medicinas inyectables. En vez de inyectarse una medicina, algunos hombres se insertan un supositorio de alprostadil en la uretra. Un supositorio es una medicina sólida que se disuelve en el cuerpo después de haberse sido insertado. Un profesional de la salud le prescribirá un aplicador prellenado para insertar el supositorio una pulgada adentro de la uretra. La erección comenzará entre 8 y 10 minutos y podrá durar de 30 a 60 minutos. Medicinas alternativas. Algunos hombres dicen que ciertas medicinas alternativas que se toman por vía oral le ayudan a tener o a mantener una buena erección. Sin embargo, no todas las medicinas o suplementos naturales son seguros. Las combinaciones de ciertas medicinas prescritas y alternativas podrían ocasionar grandes problemas de su salud. Para ayudar a garantizar una atención médica coordinada y segura, hable con su doctor sobre las medicinas alternativas que usted usa, incluyendo vitaminas y suplementos minerales. Además, nunca pida una medicina por internet sin antes consultar con su doctor. ¿Cómo me puede afectar los efectos secundarios de las medicinas para la disfunción eréctil? Las medicinas para la disfunción eréctil que usted toma por vía oral a través de inyecciones o supositorios en la uretra pueden tener efectos secundarios, incluyendo una erección prolongada conocida con el priapismo. Llame a un profesional de la salud de inmediato si una erección dura más de 4 horas. Un pequeño número de hombres tiene pérdida de la visión o de la audición después de tomar medicinas para la erección. Llame a un profesional de la salud de inmediato si desarrolla alguno de estos problemas. Dispositivos, bombas de vacío prescritas. Una bomba o dispositivo de vacío produce una erección al succionar la sangre dentro del pene. El dispositivo tiene tres partes. Inicialmente, un tubo plástico que se pone alrededor del pene. Progresivamente, una bomba que extrae el aire del tubo produciendo el vacío. Y por último, un anillo elástico que usted mueve de un extremo del tubo a la base de su pene a medida de que se retira el tubo. El anillo elástico mantiene la erección durante el sexo, evitando que la sangre se devuelva al cuerpo. El anillo elástico puede permanecer en su sitio hasta por 30 minutos. Retire el anillo después de este tiempo para normalizar la circulación y evitar irritación de la piel. Usted puede notar que el uso del dispositivo de vacío requiere algo de práctica o ajuste. El uso del dispositivo puede hacer que el pene se sienta frío o con hormigueo y que tenga un color púrpura o morado. También podría producirse un morado en el pene. Sin embargo, por lo general, los morados no duelen y desaparecen en pocos días. Los dispositivos de vacío pueden debilitar la eyaculación, pero en la mayoría de los casos, los dispositivos no afectan el placer del clímax o del orgasmo. Cirugías recomendadas. Para la mayoría de los hombres, la cirugía debería ser el último recurso. Consulte con su doctor para determinar si la cirugía es apropiada en su caso. Un urólogo opera en un centro quirúrgico o en un hospital para implantar un dispositivo para erguir el pene. 2. Para reconstruir las arterias para incrementar el flujo de sangre del pene. Dispositivos implantados. Los dispositivos implantados, conocidos como prótesis, pueden ayudar a muchos hombres con disfunción eréctil a tener una erección.
Por lo general, los implantes los coloca un urólogo. Los dos tipos de implantes son, inicialmente, el implante inflable, los cuales alargan y ensanchan el pene por medio de una bomba en el escroto, y el implante maleable, que son varillas que le permiten ajustar manualmente la posición del pene. Por lo general, el paciente puede salir del hospital el día de la cirugía o el día siguiente. Usted podría usar el implante luego de 4 a 6 semanas después de la cirugía. Una vez que reciba alguno de los dos implantes, tendrá que usar el dispositivo para tener una erección. Los posibles problemas con los implantes incluyen ruptura e infección. Reconstrucción de las arterias. La cirugía para reparar las arterias pueden revertir la disfunción eréctil causada por bloqueos que interrumpen el flujo de sangre al pene. Por lo general, los hombres menores de 30 años son los mejores candidatos para este tipo de cirugía. Esperamos que este video y su información sea de utilidad si conoces a alguien que puede llegar a interesarle esta información. Te alentamos a que puedas compartirla. Y por último, si necesitas tratamiento para la disfunción eréctil, anímate a realizar el test online sobre disfunción eréctil de AP Medical Center. Hasta pronto.